al sur del mundo. Que cante América Unida, grito de gol, pasión por la ilusión. Copa América, Chile 2015. Hoy 16 de junio a las 4:30 de la tarde, la selección de Paraguay se estará enfrentando a Jamaica. El conjunto guaraní viene de dar un golpe de autoridad con dos golazos, dos verdaderos golazos y un empate de oro ante Argentina, que lo colocan como serio candidato a clasificar en el grupo B. Sin embargo, su nivel defensivo aún es muy vulnerable y tendrá que afrontar un duro partido ante los jamaiquinos, que a pesar de haber perdido con Uruguay, demostraron que son un hueso duro de roer. Así que tenemos partido interesante en Antofagasta. Y a las 7 de la noche, el banquete de la jornada en el Estadio La Portada. Argentina frente a Uruguay. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer con la selección de Argentina. Es un equipo que tiene un poderío ofensivo envidiable y no concreta los partidos. Decepcionó por completo en su debut, mérito también de los paraguayos. No apareció Messi, tampoco Higuaín. No se le dio la oportunidad real a Carlos Tevez y sigue cometiendo los mismos errores en defensa, las mismas torpezas. Es impresionante que una selección como Argentina, que espera ganar un título, se deje empatar luego de ir ganando 2-0. Con presentaciones como la anterior, Argentina está muy lejos de levantar un trofeo. Uruguay también busca mejorar su eficiencia ofensiva. Edinson Cavani no se vio como muchos esperaban, pero tiene 3 puntos. Y de concretar un empate o una victoria, no solo dejaría muy herida a la albiceleste, sino que encamina su clasificación.